Bueno, empezamos, querido. Vamos, chicos, voy a cocinar y no voy a parar de cocinar, voy a hacer todo lo que tenemos que hacer. Miren, por un lado, déjenme agarrar, voy a hacer una tarta de manzanas. La tarta de manzanas, manzanas verdes, si ustedes tienen manzanas deliciosas, las rojas, las Rome, por ejemplo, las Pink Lady, bueno, con las que tengan van bien. Las más complicadas a veces son las deliciosas, ¿sí? Las manzanas las puedo cortar tres gajos y a la mitad, o, como hice recién, más chiquito, si vuelvo a cortar, en vez de la mitad, en dos partes. Manzanas. Voy a hacer lo siguiente. Tengo una sartén. En una sartén, estas las manzanas para rellenar una tarta de manzana con un crocante por arriba. Miren, hoy voy a tener que trabajar un poquitito acá. Voy a ir poniendo manzanas en ese lugar. Hagamos una cosita más. Voy a estar agarrando, ahora les muestro cómo la hice, ya me lo saco encima, una papa cortante me lo saco encima. Miren, ¿les gustan estas papas? ¿Se ven? Sí. Bueno, estas papas... cuadraditas, perfectas. Cubos, como sí, si fueran unos dados. Digamos que las voy a cocinar en la sartén, quiero que uno de los lados lo voy a elegir. Un lado, el que veo que es plano, más plano, que quede muy doradito, ¿sí? Entonces, lo pongo ahí. Ahí está. Pongo ahí las papas. Ahí. Muy bien. Las vamos a dejar un ratito sobre el fuego. Miren acá, mientras tanto, ¿qué fue ocurriendo? El azúcar se empieza a fundir. ¿Sí? ¿Sí? Estas quiero hacer unas manzanas un poquito al caramelo. No es que las cocino del todo, sino quiero que se cocinen un ratito nada más para perfumarlas con el sabor del caramelo. Esto es lo que digo, cocción a seco del caramelo. Entonces, cuidado que no se nos queme el caramelo. Ahí vamos bien. Perfecto. Las papas también van bárbaras. Ahora vas a ver qué hago con las papas. Esas papas quiero que queden doradas de un lado. Ahora vas a ver. Bueno, ¿vieron que ahí está el caramelo? ¿Sí? En este momento, si lo dejo mucho más, se va a quemar. Para que no se queme, le pongo las manzanitas. Las manzanas, les diría que inmediatamente largan ¿qué? Humedad, agua. Ahí, manzanas. Les vuelvo a agregar ahora dos o tres cucharaditas de azúcar. Les voy a poner una cucharada o dos de dulce de damasco. Esto tiene un producto que se llama pectina. ¿Sí? La pectina lo que va a hacer es unir las manzanas, pegarlas entre sí cuando se enfríen. Por eso pongo la pectina. Bueno, acá puse más manzanas que antes. ¿Eh? ¿Por qué? Está muy bien. Cayó una manzana ahí abajo. No hay problema. Entonces, pongo el dulce de damasco. Lo mezclo. Esa combinación. Fíjense. Vamos a aprovechar a ponerles... para que queden ricas, lo que estoy haciendo es tener unas manzanas que queden sabrosas, ricas, ricas, ricas. En este, hasta ahora había puesto caramelo, azúcar dulce y ahora manteca. Bien. Una cucharadita de manteca. Se va fundiendo el dulce, se va fundiendo la manteca. Y ahora sí, no les voy a poner agua. Si ustedes tienen el fuego demasiado alto, bueno, pongan un chorrito de agua para que no se quemen. Si ahora bajás el fuego, vieron que se fundió la manteca, el dulce se empezó a distribuir, ahora las manzanas se van a ir ablandando un poquito y son más fáciles de trabajar en la sartén o en el recipiente de cocción y ocupan menos espacio inmediatamente. En este momento, miren, las voy a perfumar. Algunos dicen, che, ¿le puedo poner vainilla? Sí, les podés poner lo que vos quieras, canela, lo que quieras. Algo de anís, se puede. Yo les voy a poner un poquitito de rum, nada más. Si se prende fuego, no es lo mismo. ¿Cuánto cocinamos para nuestra tarta? Las manzanas, tiempo de cocción, 10 minutos. Una vez que empezaron a hervir, bajo el fuego, 10 minutos. Se pueden tapar un poquito, se pueden tapar. Miren las manzanas. Las manzanas, agarro un tenedor. O ponen apenas ligera, ligera resistencia, pero ligera en el centro. Están listas. Las saco. No las quiero hacer puré. Yo quiero que queden impecables cuando corto la tarta, ver los pedazos de manzana. Se van a unir entre sí, ayuda el dulce de damasco, seguro. Ahí están. Estas manzanas, como no las puedo usar tan calientes,
Las enfriamos un ratito, las ponemos plana y que se enfríen. La placa, como me dio el chino recién, ¿la tenía dónde? En el freezer, estaba congelada, entonces se van a enfriar más rápido. Muy bien, siempre atento. Gracias. Mientras tanto, les propongo ir haciendo nuestra masa para la tarta de manzana. Para la tarta de manzana puedo usar dos métodos siempre para hacer cualquier masa. Lo que hacemos siempre, emulsión o sableado. Vamos a hacer sableado. ¿Le molesta hacer sableado o no? No. Sableado es agarrar manteca, que la manteca se divida y que envuelva cada pedacito de manteca a la harina. Es como hacer una arenilla impermeabilizada, cada partícula en la mente, ¿no? Está esto, es una imaginación, no es tal cual así, pero queda, la manteca envuelve la harina. Le vamos a poner a esta receta un poquito de polvo de hornear por cómo quiero que quede la masa, que quede explotada en el horno, que fermente en el horno, que haya un vapor en el horno que la rompo un poquito cuando la cocino. Miren. ¿Se ve? ¿Ven esto? Sí. Esta es la primera parte. Nos podemos asegurar que el fondo, la manteca, no se haya pegado en la procesadora. Esto es lo mismo que puedo hacer en una máquina de las que baten, pero en vez de con el batidor, con la hoja, con el accesorio hoja. Le voy a poner el azúcar. Es una masa dulce. Entonces ahora tengo una arenilla de azúcar, manteca y harina. Puse primero la manteca y la harina y ahora le voy a agregar a la masa el líquido. Puede ser huevo, yemas, agua, leche, diferentes productos, generalmente huevo, más algún otro producto. Fíjense el pollito, eso es lo que queremos lograr. ¿Lo ven? ¿Lo ves ahí el pollo? Eso es lo que queremos lograr para el pollo al vino. Vamos, ahí puse el huevo. Si yo mezclo acá 5 minutos, primero se calienta la masa y lo más importante, desarrollo el gluten. En las masas de este tipo, trato de mezclar los ingredientes, no amasar los ingredientes, ¿entienden? Sí. Muy bien. Vino la bombera. Llegó. Muy bien. Está todo bien. Gracias por los mensajes, gracias por todo en las redes del programa. Muy bien. Qué buenos temas, que está tirando. Al final del programa ya cargamos las recetas, Sí. Estas masas, acordate, si seguís estos pasos sale bien. Esta es la forma de unir la masa. Si algo, vieron que a veces las máquinas y demás no pueden mezclar bien en el fondo, etcétera. Entonces, es la forma de mezclar sin amasar. Acordate que la harina tiene diferentes proteínas. Cuando se hidratan las proteínas y le das la fuerza mecánica del amasado, se transforma en el gluten, esa red elástica que permite que muchas masas puedan, ¿qué? Puedan retener, ¿a quién? Retener la fermentación, cuando le pones levadura, el gas que forman, que no se vaya. Okay. Por eso, una harina panificable o no es eso. Por eso, si sabes, voy a hacer un pan con almidón de maíz. No se puede, porque le pones la levadura, aunque le pongas alimento, produce gas, pero no queda atrapado en la masa y no se da la fermentación, el leudado. Mirá esta masa, tiene gluten pero está quieta, no tiene elasticidad, eso es lo que quiero. Hay dos cosas técnicamente acá, una, la mezclo, la guardo y la enfrío. Para poder trabajarla bien es un buen rato de frío. Estas masas en las pastelerías y demás, siempre los lugares que he trabajado y demás se hacen el día anterior. Nunca se usan en el mismo día, jamás, ¿sí? Bueno, es para poder trabajarlas. El frío también hace que sea menos elástica. ¿Por qué quiero que no sean elásticas? Por dos cosas. Una, si hago una tarta, quiero que tenga borde. Si hago una galletita y la corto cuadrada, quiero que quede cuadrada. Si la corto redondo, que quede redonda. Que no se mueva la forma. Si le dimos elasticidad, se mueve. Dos, por el sabor. Estas masas tienen que ser friables. Friables es que se desgranan en la boca. No es lo mismo que sea friable a que sea una masa dura. ¿Sí? Una masa que decís, pero está dura. Duro puede ser, pero no friable.
¿Se entiende? Lo que quiero es que cuando la muerda explote en la boca. Bien. Eso es la friabilidad en la masa. Y aparte, ¿por qué la dejamos descansar? Para que se termine de hidratar la harina. Bueno, para eso es que no la uso inmediatamente si tengo tiempo. Porque necesito que se termine de hidratar. Estas son nueces. ¿Vieron que la torta de manzanas arriba le voy a poner algún productito? Nueces molidas groseramente. Fíjate. Manteca, azúcar, empiezo a mezclar así. Se puede usar la manteca fundida o la manteca bien fría. Cuando vos, acá lo que tengo es esta temperatura ambiente, cuidado. No quiero hacer una masa, quiero hacer como un desgranado de este producto. ¿Sí? Entonces, sí. Por eso es que ven que lo trabajo tranquilito, si bien quiero que se mezcle. También se mejora si la enfrían. Se fija la manteca y después puedo trabajar. ¿Saben en qué voy a hacer acá? De avena. Queda buenísimo. Avena y nueces. Puse manteca, harina, azúcar. Avena y nuez. Avena y nueces. Manteca, harina, azúcar, avena y nueces. Este. ¿Se ven? Sí. Esos granitos que quedan se van a volver muy crocantes. Bien. Stroysel le dicen. ¿Cómo por dijo? Ejemplo. Y si no, Stroysel es típico. Stroysel. De algunas tortas vienesas. Van bien. Ah, mira esto. La masa. Bueno, chicos, hoy la masa la tengo estirada. Bien. La estiré y la cociné 10 minutos como hacemos habitualmente. Tarta de manzana. Fonsar es cubrir el molde con la masa para la tarta de manzanas. Pinché la masa con un tenedor, le puse carga. Ponerle carga es ponerle un peso arriba, ¿para qué? Un papel con porotitos secos. ¿Para qué? Esto, por ejemplo. Esto ayuda, esto arriba, para que la masa tenga contacto con el fondo y se cocine. Para que no quede blanca y cruda. En este momento le pongo las manzanas que hicimos juntos. Sí, qué ricas. ¿Se con ve? Manteca, con azúcar. Con manteca. Empecé por caramelo, si se acuerdan. Sí. Mantequita, ¿eh? Después les puse un poquito más de azúcar, etcétera. Acá pongo una cantidad como para que quede bien cubierta la base. Ahí va. Perfecto. Sí, acuérdense que tiene el dulce que hace que se peguen. Después la pectina del dulce, como ese pegamento natural. Y una vez que están ahí puestas, miren. Podés agarrar y decir, quisiera una manzanita más. Acá, ponésela. ¿Se ve? ¿Ahí les gusta? Sí, sí, se ve espectacular. ¿Algún requerimiento, algún lugar que quieran poner otra manzanita? Yo no, creo que está bastante no bien. Más. Bueno, miren. El crumble de nueces y avena. Pongo en el centro, cargo el centro y voy al borde. Pongo la mano, cargo el centro y voy al borde. Y ahora me voy a terminar mi platito. ¿Cómo están las papas? Que quiero volver a mostrar un poquito. Bueno, no, que no queden las manzanas expuestas. Y esto tampoco lo aprieto con todo. Ah, ¿sí? Mira. El tiempo de cocción, no les miento, 150 grados una hora. Okay. Para que el crumble se cocine bien. ¿De acuerdo? ¿Les gusta esta torta? Bueno, esta torta es la señorita que tengo ahí, que ahora la vamos a cortar. Miren, déjenme cortarla así después, directamente. Nos vamos al pocito al vino tinto. El crumble arriba. ¡Ey! ¿Cómo hacer? Bueno. Tortita. ¿Qué tiene esta crema? Canela. Bochita, si querés, de helado, algunos que les guste, o simplemente buena torta con crema batida.